Bueno, hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Casa Bonsai. En este caso vamos a trabajar este junípero y le vamos a hacer un trabajo de remodelado y de calidad ya, o sea, que dar un salto de calidad, ya que bueno, se ha ido formando bastante bien, está tirando como una bestia. Tira muy fuerte. Le he quitado casi todas las alambres, quitando una que tiene de medio cuerpo hacia arriba, de medio árbol hacia arriba. Y bueno, no sé si luego lo pinzaremos un poco para que vuelva a rebrotar. Y ya lo dejamos en paz, sin alambrar y sin nada. Os acordaréis que este junípero es un junípero stricta, pincha mucho, pincha muchísimo, es muy difícil de trabajar, yo le abrazo las manos. Y lo que le vamos a hacer en este caso es darle un poco de desequilibrio al árbol. ¿Por qué? Porque los juníperos necesitan también tener un poco de desequilibrio entre las diferentes zonas del árbol, primera rama, segunda rama, que vaya el peso hacia un lado y acompañar con una rama de contrapeso hacia el otro, en fin. Necesitan un poco de eso para que se vean más creíbles. Este árbol se está cultivando desde el año pasado, si os acordaréis que hicimos un trabajo con un árbol de vivero a bonsai. Bueno, pues se fue cultivando y en un principio pues se le dejó muchísimo verde, como veis. Se le dejó primera rama, segunda rama, tercera por aquí, cuarta, traseras, ápice y demás. Pero claro, llega un momento en que esto hay que hacerlo más creíble. Entonces, ¿qué pasa? Que esta rama de aquí, que es como la segunda rama, o la primera rama, perdón, pues lo he estado estudiando un poco el árbol y creo que necesitamos pues quitársela y hacer un yin aquí pequeñito, no muy grande. Para que el árbol sea más creíble, para que tenga un poco de desequilibrio y bueno, nada, se diferencien un poco las zonas de la primera rama a la segunda que quedaría por aquí arriba. Ahora cuando la cortemos lo veréis mejor. Y nada más, le daremos luego un pinzadito para que vuelva a rebrotar, se pegue un poco más el verde al tronco y a las ramas. Y nada más, a dejarlo crecer, dejarlo que se cultive y nada más, abonar bien. Ahora los árboles, es una buena época para hacer los yin a los juníperos y demás. Empiezan a pararse un poco los árboles y tal. Y los juníperos es muy buena época ahora para trabajar los yin y para hacer algún yin que tengáis que hacer por ahí. Os aconsejo esta época. Bueno, nada, sin más. La rama, pues se la vamos a quitar. Se la vamos a pelar hasta el tronco. No le voy a hacer seari de momento. De momento, a ver si al quitarle la rama lo hace él solo. Y si no, bueno, más adelante, es muy pequeñito, como lo veis. Este junípero lo vamos a trasplantar este año, ya le vamos a poner una maceta de bonsai. Y veréis el cambio que va a pegar este junípero. Al quitarle esta rama, le vamos a subir un poco ya el verde hacia arriba. Igual le quito esta trasera que tiene aquí, porque al quitarle la primera, esta trasera quedaría como muy baja
y entonces ya vendríamos con esta de aquí solo. Tenemos otra aquí arriba, o sea que esta igual tampoco nos hace falta. Y el árbol en este caso distribuiría toda la fuerza al resto del árbol, que también está bien. Ya sabéis que el bonsái es mucho de eso también, de distribuir la fuerza de las ramas y demás. Aquí esta rama parece que quiere secarse, yo no sé si es que alguna raíz está tocada por ahí o sufrió alguna cosa. El caso es que esta rama parece que quiere secarse, pero bueno, tenemos por aquí detrás alguna otra. No nos quedaríamos sin ella, que es imprescindible, es una tercera rama. Bueno, sin más, le vamos a pegar el corte. De momento siempre tirar de largo. Cuando pegáis este tipo de cortes así grandes, tirar un poco de largo. Ahí está. ¿Veis? Ahora queda como segunda rama esta. Lo estoy haciendo así por detrás para que veáis un poco vosotros ahí por delante. El jean no quiero que sea muy, muy grande, que no se lleve toda la atención del espectador. Esta trasera también se la voy a quitar. Habíamos quedado en que iba a ser demasiado, muy baja. Y también le vamos a hacer otro jean ahí. Y ya nos quedamos con esta trasera y esta de aquí. Todavía están alambradas. El alambrado se lo tuve que quitar porque se estaba clavando todo el alambre. Mirad cómo secan las zonas interiores de las ramas. Hay que tener el árbol muy, muy ventilado y muy limpio para que le entre el sol por todos los sitios. Ahora en verano, tener mucho cuidado con los riegos. Nos podríamos llevar algún susto por ahí, que siempre, todos los veranos, hay algún susto. Bueno, vamos con el jean, voy a quitarle aquí un tirante que teníamos aquí puesto para subirle un poco esa rama. Este tirante, que igual no lo veis. Fuera, ya estaba clavado, ¿eh? Bueno, deciros que vamos creciendo en el canal muy poco a poco, la verdad. No crece mucho el canal, os animo a que os suscribáis. La gente que entra, la gente que entráis a ver este vídeo, suscribiros. Compartir los vídeos que os gusten y siempre me ayudaréis un poco a crecer. Esta rama bajaría aquí, ahora hay mucha más distancia de la primera rama a la segunda. Ahora está sin alambrar y también lo veréis un poco más raro, el árbol. Porque este tipo de juníperos cuando le quitan los alambres no se los puedes tener mucho tiempo puestos porque se marca enseguida y luego se quitan muy mal las marcas. Pero tiene la peculiaridad que cuando le quitas los alambres, el árbol tiende a hacer como a tirar hacia arriba y bueno, se vuelve a perder un poco lo que es la silueta del árbol y la figura del árbol. Vamos también a pinzar un poco, a retrasar la brotación hacia los brotes más pequeños de la parte de atrás, porque si no tampoco sería muy creíble tener estos brotes tan largos hacia adelante, y así lo obligamos también a que rebrote él. Pero bueno, vamos a hacer primero el jean.
No sé si sabéis cómo los yin, con en este caso la podadora de corte recto, cóncava de corte recto, lo que tenemos que hacer es marcarle hasta dónde queremos que llegue el pelado de la rama. En este caso sería hasta ahí, lo estoy haciendo todo por detrás, ¿eh? En este caso sería hasta ahí, apretamos un poco y damos vuelta a la herramienta para marcar un poco lo que es el pelado del árbol, de la rama, perdón. Una vez que está marcado, con el alicate de yin o con el alicate que vosotros tengáis como herramienta, lo que hacemos es apretar un poco la corteza, la rama, apretarla, que lo que va a hacer en este caso es estallar lo que es la corteza y abrirla. La va a dejar como más floja, va a dejar que entre aire, va a dejar para así ahora poder pelar un poco más a gusto. Mirad, sale solo y sale hasta donde, mirad, hasta donde habíamos marcado. ¿Veis? Perdonad que me lo ponga así un poco, si no, no sé tampoco lo que estoy haciendo. Bien, ¿qué hacemos ahora? El corte en la parte delante del yin es recto, por lo tanto no es creíble. Esto en la naturaleza no pasa, en la naturaleza lo que hacen estas ramas que se parten es que se desgajan. Por eso los yins, cuando veis a la gente hacer los yin, coge de la parte delante de la rama, saca una hebra, y la va retorciendo hacia atrás. Uno, para que quede la forma de estría en la rama, quedará mucha más credibilidad, perdón, al trabajo. Y otro, para que la parte delante de la misma rama no quede con el corte recto. En este caso, voy a abrir un poco aquí con la podadora. Le voy a pegar un par de cortes. Como lo estoy haciendo todo por detrás, me cuesta un poco, pero bueno. Ahí está. Y ahora con la herramienta de yin, cogemos una fibra y lo que intentamos es traérnosla hacia atrás. ¿Ves? Le vamos sacando fibras. Lo vamos desgajando y lo vamos dejando del corto, o sea, del largo que queremos. En este caso, lo vamos a traer. Voy a hacerlo un poco mirando para mí. Le vamos quitando ese corte recto que le dio la podadora y le dejamos como un poco de pico, como si esa rama se hubiera desgajado, el viento la haya tirado, las inclemencias del tiempo le hubieran hecho una mala pasada al árbol. El yin no lo quiero muy largo porque si no quedaría poco creíble. Suscribiros al canal.
compartir los vídeos, darle un poco de difusión, por favor, al canal. A ver si logramos que me activen botones de comunidad y alguna cosita más por ahí. Bueno, yo sí me gusta. Lo que pasa si le quisiéramos marcar un shy, a esta rama que en mi caso voy a esperar a ver si lo hace, a veces lo hacen ellos mismos al quitarle una rama importante, el mismo árbol seca una parte del tronco. Mirad, el lino quedó muy largo, que es lo que pretendía. La parte de adelante está bastante creíble. No sé si se aprecia bien. Ahí lo tenéis. ¿Veis? No queda el corte recto, sino hay un pico, hay un desgaje de fibras. Y como está bastante recto hacia lo que era la rama anterior, me gustaría darle un poco de forma. Pero bueno, lo dejé también muy, muy pequeño. Tiene otro lino aquí pequeño de una rama anterior. Bueno, de momento lo vamos a dejar. Si queréis darle movimiento al lino, tiene que ser ahora en verde. No esperéis a que se seque para darle movimiento con un alambre. Ahora le pondríamos un alambre y le daríamos un poco de movimiento como quisiéramos a este gin. En este caso, a ver, yo le daría movimiento. No, yo creo que está bien. Creo que está bastante bien. No quita mucha. No es el punto focal directo del espectador ahí. No se te va a ir la mirada mucho, porque tampoco el. Vamos a hacer este de atrás también. Vamos a aprovechar las ramas que tenemos quitadas para hacerlo ya ahora. Todo es muy pequeño, como veis el árbol no tiene 20 centímetros, una cosa así. Entonces ya sabéis que cuanto más pequeño más cuesta, más hay que regar. Mantenimiento es un poco más. Bueno, hay que tener mucho más cuidado. Estaba hablando, no sé cuándo se habrá cortado, que los árboles, cuanto más pequeños, son como un poco más difíciles de mantener, sobre todo el riego. El riego en los árboles pequeños es un poco latoso. Y aquí quería hacer ahí como un poco gin, porque hay que estar más pendientes de ellos y hay que regarlos más y demás. Mirad el gin de la parte de atrás, este pequeño también. Seguimos aquí. Yo creo que el gin está bastante creíble. Decía que si queréis hacer aprovechar para hacer un shari ahora en el árbol, lo que tendríais que hacer es seguir un poco la línea
de la rama. El Siari a este árbol ahora le vendría aquí, en esta parte del tronco. Aquí marcaríais un poco con, en este caso, si el yin es de 3 centímetros, el Siari aquí lo iríais haciendo poco a poco. El primero lo haríais de 1 centímetro, por ejemplo, digo de largo, ¿eh? Grosor, el grosor del Siari empezaría como el de la misma rama, iría en disminución hacia abajo. Marcaríais con un cúter, una cuchilla, ¿eh? Y pelaríais esa parte y la dejaríais pelada, que sería la vena que alimentaría esta rama. Cada rama tiene su vena en el tronco. Este árbol, como es muy pequeño, pues la vena es pequeñísima también. Podríamos tener un disgusto. Por eso es mejor, si tiene que hacer el Siari, que lo haga él mismo, que seque esa vena y un día pues se verá que ahí seca el árbol esa parte y se empieza a desquebrajar la corteza. Ahí diríamos que el árbol está haciendo su propio Siari. Bueno, nada más en lo que respecta al yin. Vamos un poco ahora a hacer un poco pinzado porque está un poco largo y nos vamos a venir a los, dejamos los brotes más pequeños. Vamos a dejar los brotes, casi el último brote, los últimos dos brotes, nos venimos ahí. De nada, los que veáis que no veis el brote, no cortéis, porque os quedáis sin rama, ¿eh? Que a veces se ve la rama, pero el brote no se ve muy bien. Aquí, como tengo el trasluz y la mesa es blanca, vamos a frenar un poco aquí el crecimiento, a ver si el árbol se le da por. Por tirar más atrás. Bueno, esto como es un poco más latoso, lo pongo a cámara rápida. Venimos con un poco cómo queda el árbol. Bueno, lo veis bastante normal, pero bueno, para que veáis de tener aquí una rama que era, que hacía como un poco de, no se veía el contrapeso del árbol, a tener esta aquí, la tercera vendría por aquí. Y ya por aquí haríamos el ápice, traseras y demás. Ahora está sin alambrar y el árbol está un poco a su libre albedrío. Pero cuando se alambra y se colocan un poco las copas, se nota todo mucho más ordenado y el árbol se ve mucho mejor. Voy a hacer el pinzado. Y bueno, recordaros, suscribiros al canal. Si os gusta el vídeo, pues compartirlo y bueno, darle un poco de difusión al canal, a ver si aumentamos un poco los suscriptores y nos deja de hacer otras cosas la familia de la empresa de YouTube.